Nuevo femicidio en la región del Maule. Sujeto mató con un hacha a su pareja de 74 años. Detectives de la Brigada de Homicidio de Talca, previa instrucción de la Fiscalía de Flagrancia Regional y bajo el modelo de investigación preferente, desarrollaron diligencias que permitieron la detención de un hombre de 52 años. El hecho se registró en horas de la madrugada de este lunes en la comuna de Maule. Mediante llamadas de alerta hechas por vecinos a carabineros, dando cuenta de un caso de violencia intrafamiliar que terminaron cobrando la vida de una mujer de 74 años quien habría muerto a manos de su pareja. Es así como, por circunstancias que se investigan, el hombre, premunido con un elemento contuso cortante, un hacha, le habría propinado diversas heridas a la mujer, que en producto de sus lesiones falleció en el lugar. En la madrugada del día de hoy, al interior de la comuna de Maule, donde una pareja de convivientes compartía en la población el esfuerzo, el sujeto de sexo masculino, por razones que forman parte de la investigación, procedió a acometer con un hacha a su conviviente, quitándole la vida al interior del domicilio familiar. Esta persona huyó del lugar de los hechos, lo que fue apreciado por vecinos, que dieron oportunamente el aviso a la autoridad policial, que procedió a la detención del imputado cerca del domicilio mientras permanecía oculto tras caerse a un canal de regadío. El fiscal de turno dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile y también, por cierto, la derivación de las víctimas a la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Se están desarrollando diligencias en el lugar. El imputado pasará a la audiencia de control, donde posiblemente se ampliaría la detención a fin de contar con todos los antecedentes que nos permitan oportunamente formalizar. La Fiscalía de Flagrancia de la región del Maule, en conjunto con la Fiscalía Local, solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios Talca hasta la población El Mirador de la comuna de Maule, por cuanto en uno de los domicilios de este lugar se encontraba una mujer sin vida, con lesión atribuible a terceros. Con estos antecedentes, la Brigada de Homicidios se constituyó en el sitio del suceso y pudo constatar el hecho, determinando con los antecedentes que se recabaron en primera instancia que se trataba de un femicidio, por cuanto el imputado se trataba de una pareja de la víctima con quien tenía una relación de más de 10 años en este inmueble. La pareja, en virtud a los antecedentes que se tenían, fue detenido. El imputado está detenido por la Brigada de Homicidio y hoy en hora de la mañana va a ser puesto a disposición de tribunales, del tribunal respectivo. El detenido sí tiene antecedentes policiales con nosotros y van a ser puestos a disposición de tribunales.